Durante la presentación del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, el empresario Carlos Slim destacó que los órganos, las instituciones, empresarios, el sistema financiero y la banca de inversión, deben ser impulsores del desarrollo y no frenos a la inversión. Aseguró que si se llevará a cabo esto, habría esa redistribución de ingreso generado con la inversión por parte del Estado. Asimismo, señaló que en muchos casos son muy burocráticos y retrasan las decisiones, se frena el desarrollo y la inversión, por lo que deben orientar en mucho su regulación a no frenar y pedir demasiada información y en tomar mucho tiempo las decisiones. Finalmente, dijo que hay una señal clara de terminar con la corrupción.